El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha conseguido acceder al teléfono iPhone utilizado por el autor del tiroteo de San Bernardino en diciembre pasado. Según este organismo, el FBI ha podido obtener datos guardados en el iPhone del terrorista y, por lo tanto, ya no necesitará la colaboración de Apple para este fin. Ahora los investigadores están revisando la información siguiendo procedimientos estándar en casos de similar naturaleza. Esta noticia llega después de que la semana pasada se cancelase una audiencia en el Tribunal de California, donde tenían previsto comparecer representantes de Apple y del Gobierno. Las autoridades federales solicitaron esta suspensión para probar un posible método de acceso al iPhone. Este anuncio pone fin a un duro pulso entre ambas partes que arrancó a mediados de febrero. Fue cuando la magistrada federal Sherry Pym ordenó a la compañía ayudar al FBI a acceder a los datos en el teléfono del autor del tiroteo de San Bernardino, en California, en el que murieron catorce personas y que se investiga como un caso de terrorismo. Apple se negó a acceder a las peticiones del gobierno, argumentando que al hacerlo pondría en peligro la seguridad de todos los iPhone. Muchos usuarios de estos teléfonos apoyaron la decisión de la compañía al considerar que sentaría un precedente negativo para la protección de la privacidad de sus dispositivos.